Pues a mí me gusta una jornada. Estamos en una jornada de 12 semanas caminando en el libro de Romanos, que está inspirado en el Espíritu Santo del, del apóstol Pablo de la ciudad de Roma. Y, y al principio de, esta, de este libro, miramos aquí lo que, lo que es bíblico, lo que es la manera de pensar bien, y de ahí se mueve cómo vivimos. Y eso hace sentido porque tenemos que saber qué crees. Y cuando tú sabes lo que tú crees de, de la Biblia, nos, nos lleva a, a vivir una manera para Jesús, de Dios que nos ama y que nos ha salvado por su gracia. Y en esta jornada, en el capítulo 1 de Romanos, nos dice de lo que es el pecado, que es como una manera donde tú vas bajando y una manera de mirar la visión, donde tú miras que Dios es Dios y que tú puedes ser. Justo, no por hacer las cosas que tú hagas ni por mantener a las personas a la otra, sino enfocarte en Jesucristo. Y en el capítulo 3 y 4, en el libro de Romanos, nos da la idea de, de, la, de la fe, porque Dios es, es fiel con nosotros y tú tienes que tener tu, tu fe en Él. Y en ese domingo puso la gente su fe en él y para seguirlo. Y cuando tú sigues a Jesús con tu fe, vas caminando con Él, en su fe, en su crecimiento, para no porque no es lo que nos salva, es, es lo que cuando tú sabes que te limpia con su sangre de Él para ser salvos. Y luego, la semana 3 y 4, el eh, pastor Denos nos mandó a conocer lo que es el paz en este mundo, donde este mundo está lleno de problemas. Y nos, nos confesó, nos, nos dijo su, su problema que ha tenido, las cosas, las cosas que han pasado. Y sabemos que podemos caminar en la esperanza y la paz de Jesucristo. Y Pablo también nos habla de todo eso también y nos, nos lleva caminando. Y ahora en Romanos de 6 a 8 es lo que vamos a mirar hoy. Eh, de 6 a 8 vamos a ver la salvación. Y a veces como cristianos miramos la salvación como que es algo muy pequeño, algo muy pequeño, de un aspecto muy pequeño. Es el pecado y, y, y Dios me salva del pecado. Y es todo. Esa es toda la historia. Pero yo te quiero decir que parte de la historia de salvación es tu pe nuestro pecado y cómo, nos, y cómo nos salva con la sangre de Cristo, porque Él pagó el precio. Esa es parte de la salvación. Y el apóstol Pablo dice de esta jornada de Romanos, es mucho más que esto. Y yo te quiero decir que en Romanos de 6 a 8 hay 11 lecciones de acerca de la salvación, cosas que tú debes de saber acerca de la salvación. Y sí, y parte de eso es aparte de nuestros pecados, que nos, nos salva por su gracia, porque lo recibimos con la fe y luego lo seguimos a Jesús. Sí, es parte de la historia, es mucho más que eso. Te, hay 11 cosas que tú y yo debemos de saber acerca de la salvación. Dios nos inspira con la verdad y esto viene siendo ortodoxia, yo creo. Aquí está el número uno. Salvación es, se encuentra en Jesús. La salvación se encuentra solo en Jesús. Y quiero que tú sepas que esto, que esté claro, porque hay muchas, muchas maneras de seguir a Jesús, muchas religiones, eh, muchas maneras que están y, y, y todo. Todo eso tú tienes que barrer, todo eso para una salvación. Te quiero decir la verdad, mira, Dios nos Dios nos, nos manda la salvación a esos que creemos, pero tienes que tener tu fe en Jesús. Y, y aprendemos en, en Romanos 6, 1 a 7. Si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia. Si tienes un iPad o un teléfono en tu celular, quiero que abres en Romanos capítulo 6 y vamos a mirar el 3 al 4. Quiero que escuches esto. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo Jesucristo fue por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esta foto de bautismo que se que tú te metes abajo del agua y luego sales hacia arriba. Bueno, la un, la, el único que murió y, y, y resucitó es Jesucristo. Y entonces esta foto dice de la salvación que puedes encontrar en Jesucristo, porque Él vino en nuestro lugar, Él murió por nuestros pecados, porque Él salió hacia adelante y Él nos puede ofrecer toda la justicia y los limpia de todos los pecados. Y el, y el apóstol Pablo dice que pone todo esto junto y lo clarifica. Para la salvación está en, se encuentra en Jesucristo solamente con Él. Y a lo mejor a ti te han dicho o has escuchado que Jesús es una manera para llegar a Dios. Eh, eso no es una manera correcta de hacerlo. Eh, Jesús es la única manera de llegar a Dios, la única manera. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la, la, el camino. Y nadie va al Padre si no es por mí. Los pastores no, no dijeron eso, la iglesia no lo inventó. Esas son palabras de nuestro Salvador. Entonces aquí está una pregunta para ti. ¿Has encontrado la salvación personal en Jesucristo? ¿Has estado en, en eso? ¿Lo has encontrado? ¿Has venido a la cruz? ¿Lo has confesado tus pecados? ¿Has recibido a Jesucristo? Como tu Salvador y has sido salvado por su gracia, yo te quiero que tú te regocijes en eso y que celebres y que alabes a Dios por este día, porque quiero que escuches esas palabras. Yo recibí a mi Jesucristo, yo estoy salvado por su gracia. Entonces tú debes de regocijarte con mucho gozo por ese regalo que él te ha dado. Si no no lo has, no lo has recibido la gracia de Jesús y estás trabajando hacia eso. Y si tú crees que vas a ser legalista o vas a, ser, o vas a juzgar a otras personas, si has estado en otras religiones y, y tú crees que eso es que mejor para ti, entonces quiero que entiendas que Jesús te dice que Él es la verdad, el camino y, la, y, y el camino para llegar a Él. Los últimos 43 años yo seguí buscando a Jesús y he estado en una casa cuando yo estaba chico que no, ten, no tenía la fe. Mi papá era era un gráfico de computadoras y mi mamá una diseñadora. Entonces, eh, no, yo te quiero compartir algo a ti en la congregación. Una de las cosas que yo tenía, que cuando, cuando fui cristiano, cuando yo recibí la salvación, yo, yo quería que mi familia conociera a Jesús. Y de los cinco que tuve, de los cinco que tuve, de mis hermanos, cada uno fue buscando a Jesús. Tres de ellos son ministerio, mi hermano es líder de alabanza. Y mi, y mi hermana es anda de, de, de trabajo a trabajo con, con los servicios de dios y mi papá eh, mi papá ha estado un poquito eh, un poquito pensando que era la mejor hizo lo mejor que pudo pero no nos no nos, no nos, no nos infundió lo, lo de jesús y ahora yo yo he estado compartiendo a mi papá todo el amor de jesús varias veces, muchas veces hemos estado platicando con él, pero quiero decirle que unos cuantos días atrás yo tuve una palabra que mi papá tiene cáncer y que está en su sangre, y entonces yo pensé que tengo que ir con Cherry allá y tuvimos que ir a, a Carolina a mirar a mi papá. Y la primera vez que lo miré otra vez, yo lo miré que estaba un poquito medio mal. Entonces ha tenido quimioterapia, radiación y su cuerpo ha estado muy cansado. Entonces, eh, esa manera yo lo miré un poquito medio oído. Entonces, en ese momento yo yo le pedí a mi Dios que tuviera una claridad en su mente. El otro día fui con Sherry a ver a mi papá y por una hora y media. Como, como si el espíritu santo me ha dado ese aliento mi papá se sentó y estuvimos hablando por hora y media y hablamos de jesús le enseñé el libro de orgánico que, que yo escribí le enseñé la copia do, donde están los diferentes idiomas en español, de todos esos idiomas que mi libro se ha salido. Papá le pregunté, tú mira, tú alguna vez pensaste que este libro que yo hice, yo voy a compartir este libro en diferentes idiomas y mi papá me dijo, "No, cuando estabas en la high school." Entonces lo reímos. Y mi deseo más grande que las personas que, que yo amo, quiero que conozcan a Jesús. Y papá, yo he estado orando por ti por 43 años. Y le recordé, papá, que, que yo he estado contigo en las otras ocasiones. Y él me dijo, ah, pero yo sé que en otras partes no estaba listo. Y papá, yo la otra vez que estuve contigo, yo te dije también de la historia de Jesús. Y te dije de Dios es amor y nuestros problemas y la solución es Jesús. Y nuestra, nuestra, nuestra solución, yo te, yo te dije de eso, historia, lo compartí contigo, papá. ¿Y, ¿Y dónde estás ahorita? ¿Estás listo para recibir a Jesús? Y eso es lo que mi papá me dijo. Mira, pues yo creo que estoy empezando a mirar las cosas como tú las ves. Y, y en eso yo, me miré, yo pensé, papá, apúrate, apúrate, Ale marre, camina más recio para que conozca más de Jesús. Entonces volvimos a, a platicar otra vez en estos días, otra vez de Jesús y le dije a papá, ¿hay alguna razón que, no, que tú no pudieras recibir a Jesucristo ahorita? Y él me miró y me dijo, yo no puedo pensar en ninguna. Entonces mi corazón casi se me paraba y yo dije, papá, lo quisiera hacer ahorita para confesar tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador y que sea el líder de tu vida. Y mi papá me dijo, absolutamente. Entonces yo le he dicho esas preguntas a mi papá tantas veces y nunca ha querido, y él es un hombre de integridad. Si él no me dice que sí, es porque yo sé que no está listo. Entonces yo le pregunté, porque yo quería que está listo. Y yo le dije, papá, ¿estás listo? Y él me dijo por segunda vez, absolutamente. Entonces yo tuve una oportunidad de orar por mi papá, por una oración simple de confesión desde tus pecados y de recibir a Cristo como tu Salvador que te salva y te limpia y te guía tu vida. Y fue glorioso, fue muy glorioso en ese momento, en ese momento que tuvimos de recibir a Cristo, que es el único camino de recibir a Cristo y llegar a la salvación. Pero es más que eso también. Y te quiero decir para todos esos que están escuchando de Shoreline y que han estado orando por mí y para y para que estén conmigo y con mi papá y por mi esposa Sharon y por mis hijos que estamos compartiendo la fe. Nos queremos que se gocen con, conmigo, porque esa oveja perdida ha regresado y va a estar ya para toda la eternidad. Ese mensaje de romanos no nomás es una manera de buscar a Dios, es una manera de que es la verdad, de la vida, para llegar a Jesús. Si tú no lo has recibido todavía, tus, sus brazos están abiertos y su gracia es suficiente. Quiero que tú Tú te animes que es para que pidas de saber más y tú crees que ya lo puede recibir. Yo quiero hablar con alguien. Yo quisiera que tú mandes un texto o que prendas la, la palabra learn, que es aprender, al, al número que tú miras en la pantalla. Y de 24 a 48 horas, alguien te va a conectar contigo, va a hablar contigo de lo que eso significa seguir a Jesús. Ahorita tú estás escuchando, pero no estás, no, no has sido salvado, tú puedes, tú puedes que Él te salve en este momento. Número dos, La salvación. Ha encontrado a la salvación personaje en su Cristo. Es, es final, ha terminado en la cruz. La salvación de su sacrificio, el final y no da la libertad. Romanos 6, 8, 11. Ahora bien, si hemos muerto en Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo… Por haber sido levantado de entre los muertos, no puede volver a morir. La muerte ya no tiene do dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Porque el que vive, vive para Dios. En la misma manera, también ustedes consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesucristo. Él murió una vez y no más y pagó el precio. Y si tú puedes venir a la fe de Jesús, ya Él resolvió los problemas, Él ya, Él ya pagó su precio, solamente recibe el regalo. Y de, y de él nos da la, la libertad. Él dice que la muerte al pecado. Entonces ya estamos libres del pecado. Pero a veces tienes, tienes batallas, pero, pero nosotros ya somos libres del pecado. A veces puedes ir todavía batalla. Sí, puedes tener ese, ese problema, pero. Pero no estás controlado sobre, por el pecado. Estás controlado por Jesús y tú prendes tu, salva, tu fe en Él. Él pagó el precio. Y aquí está una pregunta para ti. ¿Estás viviendo en la libertad que Jesús te ofrece? Estás viviendo, estás caminando con esa libertad. La salvación que tenemos de Jesús siempre grilletes y trae regalos. Su nombre es Jesús. Y Él me ha Liberado, camina en esa libertad. Y la el número tres, el apóstol Pablo nos dice: La salvación que tenemos en, su, en Jesús rompe grilletes y trae regalos. Y sobre todo un regalo, eso lo encontramos en Romanos 6, 17 y 22. Mira, mira Romanos 17. Pero gracias a Dios, que antes eran esclavos del pecado, ya se han sentido del corazón a la enseñanza que les fue transformada. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Somos libres de, del pecado. Y somos esclavos de la justicia. Así es que no, así es que tú vas caminando derecho en la en justicia crecemos en justicia y ahora mira vamos a leer el versículo 22 pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios cosechan la santidad de con, que conduce a la vida eterna porque la paga del pecado es muerte ese es el costo de la, del pecado pero mientras que la, la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor el regalo de Dios el regalo de la gracia, vida eterna. Nuestra salvación es, es un regalo de Dios. Nunca, tú lo vas, nunca te lo vas a recibir, no te, van a, os, te lo ofrece para ti por su muerte y su resurrección. Y no hay un regalo mejor más que el amor de Dios, más que la gracia de Dios, más que la relación que tú tengas con Jesucristo. Aquí es otra pregunta para ti. Y quiero que tú. Lo, ent lo entiendes. ¿Entiendes la grandeza del regalo de la gracia? Vives tu vida, que tienes muchas cosas, que tú piensas de Él, que es una, algo hermoso de su, de su gracia, porque Él te está dando, Él se regala a ti su amor, su amistad, su libertad, su limpieza, una nueva vida. Eso es, tú, quiero que tú camines así, creyendo eso. ¿Y qué es la salvación? ¿Qué, ¿Qué quiere decir salvación? Bueno, aquí sale el número cuatro lo que es La salvación nos libera de la ley y nos une a Jesús. En el antiguo mundo, ellos, ellos, ellos vivían con la ley. Y la gracia nos hace libres. Seguir a Jesús y obedeciendo a Jesús. Y no tienes que amar a, a Dios y luego lo sigues a su camino. Y entonces eso te libera del legalismo. Aquí está en Romanos. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante del cuerpo crucificado de Cristo. A fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. No pertenecemos a la ley, pertenecemos a Jesús. De este modo daremos fruto para Dios. Estamos unidos. Pertenecemos a Jesús, no al legalismo, no a la ley. Y muchos cristianos tienen toda su vida siguiendo reglas y reglas y reglas. Nosotros estamos juntos, pegados a Jesús. Sí, empezamos a caminar, caminamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de, de hacer las cosas, porque Jesús está con nosotros y nos está transformando. Aquí es otra pregunta: ¿estás atrapado en legalismo? Bueno, yo puedo ser decir que, bueno, soy salvado por Jesucristo, pero no hago esto y esto otro. Y creo que soy una persona mal, pero si hago esto otro, yo creo que Dios no me va a querer. Eso quiere decir que estás atado al legalismo. Cuando tú vienes a Jesucristo, todo eso te limpia. Cuando tú entiendes eso, tú eres libre para, para unirte a Jesús y caminar con Él. Tu vida va a, ser, va a ser diferente y vas a mirarla diferente cuando no estás en legalismo. Cuando tú estás libre de todo eso, todo el legalismo se te va. Tú vas a ser liberado porque tú vas a caminar, con, y vas a caminar libremente a buscarlo a Él para ser más como Él. ¿Y qué, y qué sabes tú de la, de la salvación? Ahora vamos a mirar el capítulo 7. La salvación no es el fin de la tentación. La salvación no es la tentación. No puede decir que soy salvado y nunca voy a ser tentado. Miren, aquí les voy a leer Romanos 7:15 en el versículo 15. Y el, el apóstol Pablo está diciendo cómo él se sentía y que muchas veces todos nosotros nos podemos sentir así también. Y Pablo había estado pensando que él era cristiano en ese momento cuando le escribió. Pero aquí está esto, esto cuando le está diciendo: cuando, miren, si él no hubiera sido cristiano, él no le hubiera importado pecar. Entonces aquí está hablando él de que él era cristiano y cómo era una tentación para él como cristiano. Quiero que escuchen esto y quiero que piden a ver sintieron igual. Romanos 15, capítulo 15: No entiendo lo que pasa, pues no hago lo que quiero sino lo que yo aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en lo que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo ser lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y él sigue diciendo, oh, yo soy un hombre que, que estoy con muchos problemas y yo quiero honrar a Jesús, pero... Pero yo tengo todavía muchos problemas. Miren, eso es lo que hice de la salvación. La salvación no es el fin del de, la, de la tentación. Míralo de esta manera. El Mateo 4, en Mateo 5, con Jesucristo dice: en, en ser Jesús en carne propia fue tentado por el diablo. Él no cedió a la tentación, pero fue tentado. Miren, y, y, y Jesús, que fue perfecto, también fue tentado. Entonces Pablo está diciendo: hay tentación y, y, y batalla. En el legalismo puede ser tentado, pero si tú caminas, camina, camina por mes por mes, por año por año y deja que su espíritu agarre tu corazón, y, y cada vez que tú camines, él te va a hacer que tú hagas las cosas que él quiere y no que tú quieres. Y por eso necesitamos la gracia. Una de mis hermanas, cuando ella vino, dio su corazón a Dios, dijo, tengo miedo de que si hago algo malo para Jesús, no voy a vivir para Él, porque a lo mejor algo hago malo. Y yo le dije, no, todos hacemos cosas. Por eso necesitamos la gracia. Yo soy pastor y hay veces que yo miro y, y, y miro lo que dice Pablo, pero ahora la diferencia es que vivo en la gracia, no vivo con la culpabilidad. Yo estoy en sus pies de Jesús y me paro y sigo adelante. Y algunos de ustedes tienen que hacer eso. Algunos de ustedes están mirando, están viviendo cuando ustedes caen y piensan que, Jesús, que Dios no los ama. Ya, no eso no es verdad. Ustedes tienen que mirar. Que, que dale todos sus pecados a Él y Él murió por ti y Él sigue, te sigue amando. Esa es la gracia. Aquí está la pregunta para ti. ¿Dónde está la batalla? ¿Dónde está la batalla en tu vida? ¿Dónde está el área tuya que dice esto no quiero hacer? Pero ahí está la tentación. A lo mejor a veces me guía a eso. Pero esas son las cosas que, que yo quiero, quiero hacer, pero no las hago. Dale eso a Dios. Señor, yo no soy esclavo del pecado. Ni quiero vivir de esa manera. Dame el poder para caminar en una manera diferente. Pero tú reconoces que la tentación va a haber, va a haber siempre para todos, los, para todos los días. El enemigo, no va, el enemigo va a venir a, a tentarte. Y cuando tú estás en los caminos de Dios, tú puedes decir que no. Y luego el número 6 dice. La salvación nos libera de la condenación. Y cuando el enemigo dice, oh, tú eres un perdedor, Dios no te ama, eso es lo que el enemigo te dice. Entonces tú tienes que decir, no, 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 espérame. Romanos 8, 1 dice, por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No dice, no hay un poquito de condenación, dice, no hay. Y cuando tú llegas a Jesucristo en la cruz... Lo recibes a Él. Y cuando tú estás a Él, no hay condenación porque Dios lo lava. Él te limpió. Tú eres nuevo. Eres amado por Dios. Espera. Y aún así, cuando yo tengo problemas, cuando me caigo, cuando mi mente piensa cosas que no debo de pensar y yo no quiero pensar y va para allá, no hay condenación. Y si hago algo muy estúpido o algo irresponsable, no hay condenación. Puede haber consecuencias porque haces cosas mal, pero Dios nos perdona por su gracia y nos limpia. No hay condenación. ¿Tú crees la, si tú crees las, las mentiras del enemigo, te puede decir que Dios no te habla, no te ama. No creas eso. Dios te dice tu culpa. Tú no puedes vivir en culpabilidad. Dios te dice eso. Tu pecado, te, te pecado ya no lo tienes porque Jesucristo te limpia. Tú tienes que mirar la manera que Jesús te ve, limpio, amado. Así como el papá te mira a ti y a mí por la sangre de Jesús, por la justicia que te mira a ti y a mí. Y todo lo que él mira es la justicia de Jesús. No porque, porque lo hacemos por obligación, sino por su gracia. Tú tienes que decir por su gracia, Dios me, Jesús me limpia y tú habla a Él. Desde ese momento que tú hablas, desde allí ya no hay condenación para ti o para mí. Y mientras tú estés en Jesucristo, en Cristo, no creas mentiras, camina en su libertad. Y después el apóstol Pablo dice en el versículo... 7. La salvación libera el poder y la presencia del Espíritu. Cuando estamos limpios, muchas cosas vienen y vienen a nosotros y nos dan la, el poder. Mira, mira el versículo 8, capítulo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. Y escuchen esto, por medio de su espíritu que vive en ustedes. Si tú eres cristiano. Tú eres donde está el Espíritu Santo de Dios. Y, tu, y la, tercera, el, la tercera, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos somos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo. Eso es buenas noticias. Eso es glorioso. Esa es la verdad de la salvación. Él vive en ti. Entonces, habido otra pregunta. ¿Cómo puedes caminar más en el Espíritu de Dios? ¿Cómo caminas? En la presencia y en el poder de Dios. Te voy a dar tres pies. Si, si quieres escribir esto, uh, tú tienes que emparejarte con el Espíritu Santo. Te tienes todos los días. Espíritu Santo, ¿a dónde vas? Eh, voy contigo. ¿Qué vas a hacer? Yo voy contigo. Eh, donde, donde, trabaja conmigo. Yo quiero ser parte de tu vida. Tú métete a ese Espíritu. La, la segunda tip que te doy: el poder del Espíritu. Pregunta: Espíritu, dame poder. Dame de tu presencia. Estoy batallando con esta área. Estoy tentado aquí. Dame tu poder espíritu porque no la tengo. Y Él te va a dar la fuerza si tú la preguntas y caminas con Él. Eh, y la número tres, la presencia. Cuando tú lo notas, el Espíritu Santo, cuando Él está contigo, en la fuerza del Espíritu. ¿Qué no sería maravilloso que tú caminaras todos los días y supieras que lo no estás solo? Porque el Espíritu del Espíritu Santo de Dios está contigo con, y está contigo dentro de ti. Y tú tienes que notarlo. Pon una atención más cerca a eso. En los momentos difíciles, cuando tú estás batallando, tú cálmate y, y pide eso y, y dile que está ahí contigo. El número ocho. Recibe las invitaciones de este de la familia. Quiero que mires tu versículo 15. Y ese es el Espíritu Santo que está aquí. Y ustedes no recibieron un espíritu de nuevo, los esclavicé al miedo, sino el Espíritu de los adapta como hijos y les permite aclamar. Abba, Padre, el Espíritu mismo. Les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y corredores en Cristo. Pues si ahora sufrimos en Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Aquí es otra pregunta para ti: ¿Recibiste tú la invitación de tu abba? Estás invitado para ser parte de la familia. Hazlo lo más pronto posible para que estés con nosotros y vengas aquí a la iglesia y podemos orar por ti. Tú eres parte de la familia. Y, y padres, Padre camina en esa realidad con confianza. Y Pablo viene y sigue algo fascinante y algo medio, medio problemático, pero, pero dice esto exacto. Y el número nueve dice la salvación. Pesa más que el sufrimiento. Si tú pones en una escala todo tu sufrimiento en un lado y toda tu salvación, eh, ¿qué será mejor? ¿Será más pesado cuál? Mi sufrimiento, mi, sal mi salvación. Entonces la escala siempre va a ser más grande en la salvación. Y aquí está en Romanos 8, 18. De hecho, considero que en, en nada se se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Es una gloria que se lo va a revelar a través de nosotros, en nosotros, que, que siempre va a ser más pesado que cuando tú estés todavía con problemas. Y Pablo también tenía problemas. Entonces, si tú lees su historia, vas a encontrar que él le golpearon lo golpearon muchas veces muchas veces se eh, estuvo eh, lo, lo golpearon con piedras eh, estuvo en un barco y fue golpeado por muchos judíos no judíos tantas cosas que le pasaron a él pero él siempre se acordaba de su, su salvación y decía de la gloria que Dios le daba mis, mis sufrimientos y la salvación y la escala es más pesada en la salvación. Mantén tus ojos en la salvación. Te quiero decir algo a ti. No está diciendo que tu sufrimiento no, no vale la pena. No, puede ser muy pesado comparado con la gloria de Dios, pero la gloria de Dios siempre va a ganar. Cualquier cosa que tú estés pasando y para donde tú vayas. El número 10, y esto es hermoso: la salvación reescribe tu historia. Nuestra historia se vuelve a escribir cuando tú tienes la salvación en Cristo. Mira, quiero que mires Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone y en todas las cosas, di conmigo todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien que quienes lo aman, a lo que han sido llamados de acuerdo en su propósito. Aquí está mi pregunta para ti. ¿Estás leyendo la historia antigua o la nueva? La, la, la de antes es, es, es mi historia, es todos los problemas que tengo y la salvación te da una historia nueva, que Dios trabaja para algo nuevo para las personas que lo aman a él en todas las cosas. Y tú miras y dices, Señor, tu palabra me, me, me salva. Yo no, digo que, yo no digo que Dios causa problemas o causa... Pecados. Él es el autor de, de mal, pero él puede traer lo bueno de todo lo que tú estés en tu vida. Eso es algo nuevo, una historia nueva. Tú puedes estar viviendo en algo, una historia ahorita de lo que estés pasando tú en este momento, lo que sea que tú estés pasando, que tú tienes que saber que entre todas las cosas Dios trabaja para sacar algo bueno de todo eso. Tú lo vas a descubrir. Cuando, cuando tu vida esté siendo muy difícil, tú, ten, tú tienes que mirar, y de momento es muy difícil de mirarlo, pero tú puedes mirar de la luz, y cuando tú estás en la luz, él te, él te va a traer la luz y vas a mirar todo en grande. Y luego después en el 11, que es lo último que Pablo nos comparte, la salvación de la, da la victoria y la seguridad en Romanos 8, 31. Tú tienes de saber que hay salvación y que hay autoridad. No voy a hablar mucho de eso, solamente te voy a hablar algo textico, en el texto para tu corazón. Mira, escucha esto en Romanos 8 del, 30, del 31 al 39. Así dice, Él está hablando esto de la salvación. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni los presentes ni los que por venir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna de toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quieres hablar de seguridad? Nada te puede quitar la gracia de Dios que se lo dio a través de Jesús. Ni tú ni yo ni, las, ni los males ni las cosas del mundo cuando tú tienes la salvación tienes la seguridad y quién es dios y qué es lo que ha hecho por ti aquí está mi pregunta para ti ¿estás viviendo como más de un conquistador con esa confianza como más como un conquistador que está cristo en ti? estás caminando en su victoria en su seguridad en la paz de su presencia en su jornada donde vamos caminando juntos, en el libro de Romanos. En la primera jornada donde hablamos de ortodoxia, donde entendemos que la salvación, sí, sí es poner la fe en Jesús y recibir, a su, recibir su salvación y los pecados nos quita. Pero es algo más que eso. Oh Señor, nuestro Salvador. Oramos que tú, que caminemos en la seguridad, en tu nombre. Que miremos la salvación que pasa no nomás en un momento, pero, pero que esa trans, trans, nos transforma por el poder del Espíritu Santo y que seamos conquistadores y que podamos escribir otra historia. Que todo lo que hemos, que lo que hemos sufrido, que, que tú nos seas mayor todavía que eso. Que en ese momento, y no nomás ese momento, sino todos los días caminar con tu salvación. Ayúdanos a hacer eso. Y, 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 que, y que esa luz, nos queda a nosotros para, para podernos transformar en ti, Jesús, y, es, y, da, y que nosotros seamos esa luz para otras personas, en donde quiera que vayamos. Y oramos en el nombre de Jesús, amén. Antes de que se vayan, a, les voy a dar una oración. Les quiero darles una información y una invitación. Si necesitan orar para algo que ustedes que quieran, por favor, llamen al número que miren en la pantalla. Y, y, y yo quere, queremos orar por ustedes o para alguien que ustedes quieren. Y, y hay poder en la oración. Si tú eres nuevo, pon, textea la palabra welcome, bienvenido y te vamos a seguir y te vamos a dar una bienvenida cariñosa y gracias por estar con nosotros. Y vamos a, vamos a, vamos a hablar un poquito más, más a profundo acerca de la, de, 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 de la salvación. Tenemos un podcast para que ustedes... Quieren aprender un poquito más, ahora vamos a hablar un poquito de, de lo que habla todo eso en esos, en esos podcasts. O so, vayan a conversaciones en Shoreline y, y busquen podcasts y sea parte de eso. Si quieren alguna información de cualquier cosa, nuestro equipo está listo para, para darle sus respuestas de, cual de esto, de qué está pasando aquí, qué pasa por allá, de cualquier cosa, mándelos y nosotros vamos a, vamos a responder lo más mejor que podamos. Y también les quiero recordar. Que puedan poner la palabra aprender, learn en texto, en el número que miran en la pantalla. Y podemos responder acerca más de cómo aprender de Jesús, cómo aprender más de seguir a Jesús, y puedes decir yo estoy listo. Entonces nosotros estamos aquí para ti. Pon esa palabra de aprender learn y podemos platicar contigo. Les voy a dar una, una oración. Si tú estás en tu casa, si estás donde tú estés, tú puedes parar y puedes, y puedes mirar puedes poner tus manos para recibir esta bendición y, y podemos vamos a cerrar este tiempo que la presencia de jesucristo el salvador resucitado que su presencia te llene y te empodere y te guíe y que su espíritu te llene de, de su presencia y que tú camines con la felicidad de su salvación que te la ha dado libremente para ti por gracia que Dios te bendiga, que tengas una fantástica semana y nos vemos el próximo domingo, ya sea aquí o en línea. Que tengas una fantástica semana.